Integrantes de los diferentes colectivos de personas desaparecidas protestaron inconformes al exterior de la Comisión Estatal de Búsqueda en Tijuana por el despido de Fernando Ocegueda, al existir un posible conflicto de interés. Pedimos la renuncia de la señora Bárbara porque no fue imparcial. ¿Por qué hasta ahorita sacan conflicto de intereses? Porque es víctima. ¿Por qué no lo hicieron desde el momento en que ellos tomaron posesión y dijeron, hey, es víctima, que salga para afuera? Porque vino y les enseñó cómo manejar estas cosas y ya les dejó un poco enderezado todo y va para afuera. O sea, no era la manera. También acusaron que el tema de los desaparecidos, en lugar de humanizarlo, está siendo politizado por la subsecretaria estatal Bárbara Pacheco. Hay grupos de colectivos que el día que quieren, ese día tienen la preferencia para buscar. A la hora que quieren, tienen la preferencia para buscar. Hay preferencias y ya se vio. Durante la protesta hicieron público que la autoridad ha permitido la participación de líderes de colectivos que se están aprovechando del dolor de las familias. Esa señora Angélica Ramírez hizo su colectivo, pero en realidad no tiene desaparecidos. No siente el dolor que sentimos nosotros. Una persona que tenga su desaparecido sí va a sentir el dolor que sentimos nosotros. ¿Y por qué empezó ella con las búsquedas? ¿Ustedes saben? Ella a mí me contactó y me dijo, te voy a ayudar a buscar tu hijo, y no me ayudó. La situación llegó al punto que los antes anunciaron que líderes están cobrando por la búsqueda, por trámites, gasolina, entre otros. Ella me pedía que le depositara y yo le depositaba, que porque necesitaba para mandar a hacer una lona o X cosa, y pues yo le depositaba. Pues sinceramente las lonas, cada madre las compramos con nuestro dinero. Estuvimos en el colectivo del señor Eric Carrillo. El dinero, la mayoría del dinero es para su beneficio. No reporta nada, ningún gasto, ningún ticket, nada. El señor tiene mucha gente de Estados Unidos y del sur que le depositan mensualmente. Y hay recibos, hasta $100 por persona. Hasta más. Pero el señor, por la verdad, lucra con el dolor de la gente engañándolos. Los denunciantes piden una reestructuración completa en la Comisión Estatal de Búsqueda de Baja California. Aseguran que ellos se adaptarán a las personas que lleguen, siempre y cuando sean parciales y realmente se brinde el apoyo para localizar a sus seres queridos. En Tijuana, Alberto Elenes para RCN, Uniradio Informa.